Capítulo 7. Reunión. Finalmente, un episodio canónico de V. LDS y hace su debut en esta historia, jajaja. Para que conste, esto es principalmente desde la perspectiva de Matías, para ahorrar tiempo y no aburrir a la audiencia. Habían pasado unos meses desde que Matías casi se desangró, y las cosas habían cambiado no solo en la vida de todos, sino también en el universo que los rodeaba. Habían aterrizado en Ocaria, una tierra llena de gente orientada a la tecnología que puede doblar el metal y la naturaleza a su voluntad. Cuando Matías se enteró de esto por primera vez, estaba más que emocionado y comenzó a estudiarlo activamente. Los ocarianos, aunque felices de enseñarle, también lo ayudaron con su escasez de munición cambiando su tipo de munición. Ya no disparaba balas de reacción, sino ahora un suministro de energía autogenerado que disparaba láseres a gran velocidad. Sus misiles eran más complejos, pero con el tiempo también se reabastecieron. Matías, sin embargo, no quería que se repusieran sus misiles de reacción, ya que temía que si Galra lograba interceptar algún envío de ellos, las cosas podrían salir mal para todos. De todos modos, realmente no importaría, ya que los ocarianos no podrían replicar su tecnología o su poder destructivo, de todos modos, ni ellos ni él quisieran hacerlo. En cuanto a la vida de todos, todo había ido bien hasta que Kay dejó el equipo. Matías estaba en una misión de reconocimiento en ese momento, así que cuando regresó, Kay ya había abandonado el castillo. Pidge y Matías, a los que ocasionalmente se unía Unk, trabajaban constantemente en inventos y jugueteaban con tecnologías. Los dos se habían acercado tanto que todos los demás habían comenzado a llamarlos el Dynamite Chnoduro. Sin embargo, recientemente, se había planteado más incomodidad ya que los dos a menudo se encontraban mirándose el uno al otro con torpeza. Lance constantemente se burlaba de los dos por eso, lo que hizo que ambos se pusieran increíblemente rojos. A Shiro, Ayura, Unk y Koran realmente no les importó, parecían bastante bien con eso. Matías se dejó caer en el salón y exhaló un largo y profundo suspiro mientras su espalda aterrizaba sobre los cojines, con un datapad en la mano. Su cabello de cola de caballo cayó hacia la parte trasera del salón. Sacó el panel de datos y comenzó a escribirlo, revisando varios informes de unidades de primera línea de la coalición Voltron. Puso los ojos en blanco ligeramente, ninguno de ellos contenía información útil, no para su sorpresa. Gimió mientras arrojaba suavemente el datapad a su costado y cerraba los ojos. «¿Te estoy interrumpiendo?» Una voz sonó en sus oídos. Matías abrió los ojos y miró ligeramente hacia atrás para ver a Pidge mirándolo con las manos en los bolsillos. Matías sacudió la cabeza, para nada. «Toma, siéntate», señaló un cojín cercano, en el que Pidge se sentó rápidamente. Parecía dudar de algo, lo que Matías captó rápidamente. Levantó una ceja levemente, «¿Algo tienes en mente, qué pasa?» Sacó sus manos de sus bolsillos y giró sus pulgares, parecía avergonzada, pero también un poco triste, «Yo, quería preguntarte, si podrías ayudarme con algo, algo muy importante». Matías se enderezó y la miró. «Cualquier cosa. ¿Está todo bien?» Su voz era suave y tranquilizadora, algo que ella admiraba de él. Siempre se toma el tiempo para detenerse y mostrar su gentileza cuando es necesario, pero es feroz en la batalla. En cierto modo, se parecía mucho a Unk en ese sentido. «Yo y me gustaría preguntar y si puedes ayudarme a encontrar a mi hermano?» Ella preguntó abruptamente. Matías apartó la mirada ligeramente, «Yo, ¿por qué quieres mi ayuda para encontrar a tu hermano? ¿Por qué no llamas a todos los demás para que te ayuden? ¿Por qué a mí?» Todos los demás estarían ocupados con sus propios asuntos.
Normalmente eres libre y además, creo que mi hermano Matt moriría por ver la tecnología de tu luchador. A él, también le gusta mucho la tecnología como a mí, se rió suavemente. Para sí misma, tratando de aliviar la tensión dentro de ella, pero obviamente no estaba funcionando cuando las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Matías los vio instantáneamente e inmediatamente se acercó a Pidge, envolviendo sus brazos alrededor de ella para consolarla. Ella enterró su rostro en su pecho, sin contener ninguna de las lágrimas. No te preocupes, Pidge. Estoy seguro de que los encontraremos. Muy bien, Pidge, te ayudaré a buscar en el universo a tu hermano, Matías le frotó la cabeza suave y tranquilizadoramente. Pidge miró con los ojos llorosos a Matías, quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Pidge se separó mientras se frotaba los ojos, un fuerte sollozo resonó en el salón, gracias Matías. Matías bajó la mirada hacia sus ojos color ámbar, el calor comenzó a arder en sus mejillas, ¿cuándo nos vamos? Quiero irme lo antes posible, ¿puedes estar listo en unos 30 minutos? Preguntó, levantándose del salón. Matías asintió, seguro que lo estaré. Creo que los ucarianos han terminado de rearmar a mi caza de esa última misión, así que debería estar listo para comenzar. Los ojos de Pidge se iluminaron de emoción, está bien. Te veré en el hangar. Matías asintió y la saludó con la mano mientras salía corriendo del salón. Pidge de repente tocó sus mejillas, podía sentir el calor de sus mejillas al tocarlas. Pidge estaba desconcertado por esto. Estaban cerca el uno del otro, y ocasionalmente se abrazaban y abrazaban, pero esta vez se sentía diferente. Pidge lo descartó de su mente por ahora y salió corriendo del salón, pero el pensamiento aún permanecía en lo profundo de su subconsciente. Avance rápido. Matías y Pidge volaron al espacio uno al lado del otro desde el espacio aéreo de Ocarian. Matías estaba jugando con el cuello de su traje de vuelo cuando una transmisión de Shiro fue interceptada, y rápidamente bajó las manos a los costados. Pidge, Matías, no me gusta la idea de que ustedes dos vayan solos. ¿Están seguros de que no necesitan refuerzos? Shiro parecía severo, pero preocupado al mismo tiempo. A Matías siempre le impresionó cómo Shiro puede transmitir múltiples sentimientos en una sola expresión. Pidge fue quien contestó antes que Matías, estoy seguro, la información que me dio el comerciante me lleva a creer que podrían salir de su ubicación en cualquier momento. Necesito actuar rápido, esta puede ser mi única opción. Oportunidad. No te preocupes, Shiro. La vigilaré en caso de que algo salga mal. Estaremos a salvo, lo prometemos, dijo Matías tranquilizadoramente. Está bien, buena suerte, fue todo lo que dijo Shiro. Honestamente Matías esperaba un poco más de la respuesta de Shiro en ese momento en lugar de un buena suerte. Oye, mientras estás fuera, ¿pueden ustedes dos buscar más fruto vean? Unk pregunta de repente. Pidge observó cómo la expresión de Lance cambiaba de inmediato. No. No más frijoles para Unk. Protestó Lance, señalando con un dedo acusador a Unk. Pidge soltó un largo gemido antes, sonriendo, tengo que irme. El canal se cortó mientras los dos continuaban volando. Matías hizo un barril roll alrededor del león verde para aparecer en su lado izquierdo. ¿Quiero siquiera saber qué pasó con Unk y esos frijoles? Preguntó Matías con una pequeña sonrisa en su rostro. No, en realidad no, se rió Pidge antes de pisar el acelerador. El león verde saltó delante de Matías, quien luchó por mantener el ritmo. Después de un tiempo, ambos se dieron cuenta. Si bien el VF-31A de Matías era realmente rápido y poderoso, después de un tiempo no pudo seguir el ritmo de desplazamiento del león verde. Para compensar esto, Pidge decidió llevar al luchador usando sus garras de león para ayudar con el factor. Esto le dio tiempo a Matías para enfriar los motores de su propulsor y evitar que su caza se quemara. Avance rápido en algún momento. Pidge y Matías comenzaron a acercarse a una gran ciudad en un planeta que Matías no conocía, por lo que no le molestaba tanto. El león verde ya había aterrizado fuera de los límites de la ciudad, y Pidge comenzaba a desembarcar del león verde cuando Matías aterrizó. El caza entró en modo gerual cuando aparecieron las dos ametralladoras en sus brazos. Matías abrió la cabina y se levantó, estirándose por un momento antes de agacharse y agarrar su rifle de alto calibre. «Oye, Matías». Pidge gritando su nombre llamó su atención. Miró por encima de su cabina para ver a Pidge con una capa, mirándolo, ¿puedes quedarte aquí y asegurarte de que nadie venga a llevarse a Green?
Matías inclinó la cabeza confundido, claro que puedo, pero, ¿puedo preguntar por qué? Hice un trato particular con alguien para obtener inteligencia y griega. Puede que no te tome muy bien. Especialmente si entras con tu rifle, Pidge señaló la carabina de Matías en su mano. Matías miró su carabina por un momento, luego miró a Pidge y asintió levemente, está bien, solo llama si estás en problemas, ¿de acuerdo? No quiero romper una promesa a Shiro. Pidge se burló en broma, bueno, entonces probablemente me permitiré absorber algo de daño, de esa manera le parecerá a Shiro que rompiste su promesa. Hazlo y nunca más aprenderás nada más sobre nada de mi línea de tiempo, sonrió Matías. Pidge se cruzó de brazos en una especie de puchero, bien, ¿tú ganas? Los dos estallaron en un pequeño pero intenso ataque de risa, antes de que Matías volviera a mirar al paladín verde, solo, por favor, ten cuidado, ¿de acuerdo? Pidge saludó antes de caminar hacia la ciudad, dejando a Matías cuidando al león verde. Como no había nadie con quien hablar ni nada que hacer, Matías pasó media hora examinando minuciosamente a su propio luchador. De todos modos no había nada mejor que hacer, así que ¿para qué perder el tiempo? Un par de veces, una extraña sensación de ser observado se deslizó sobre él como insecto sobre su piel. Miraba a su alrededor para ver si había alguien cerca, pero no había nadie además de él y el león verde. Matías había terminado de hacer una verificación de diagnóstico en los sistemas de armas cuando Pidge regresó al león. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Él gritó. Pidge miró al piloto con el pulgar hacia arriba siguiéndola, sí. Vamos. Matías asintió y volvió a sentarse en la cabina, los motores de ambos barcos cobraron vida antes de despegar hacia el cielo. Mientras abandonaban los cielos del planeta, Matías miró al león verde con curiosidad. Pidge, si me permites preguntarte, ¿qué hiciste para obtener esa información? Pidge le envió un video de un extraterrestre abriendo una puerta y sacando a un humano de una celda de la prisión de Galran. El humano era notablemente similar a Pidge, Matías reconoció que ese era su hermano Matt. La explosión fue causada por un compuesto particular que solo se vende aquí en este rincón lejano de la galaxia. Pregunté quién era esa persona que rescató a Matt del traficante. Su nombre es Teosh, sus últimas coordenadas conocidas la ubican. Aquí en este sistema, en la luna de Kraira. Ahí es donde vamos a continuación. Las coordenadas empezaron a aparecer en las consolas de Matías. Está bien entonces, vámonos. Matías gritó mientras se adelantaba a Pidge. Oye. Matías. Gritó mientras seguía de cerca al piloto. Avance rápido. Los dos pronto llegaron a una luna fragmentada con una atmósfera sorprendentemente hermosa. Nubes y hielo se arremolinaban más allá del plano del cuerpo astral, lo que sería fascinante en otro momento, pero fue entonces cuando Matías notó que algo andaba mal. Oye Pidge, ¿parecen explosiones en la distancia? Preguntó Matías, aparentemente alarmado. Pidge mejoró la imagen y sus ojos se abrieron, oh no, es un ataque de Galra. Aceleró al máximo, penetrando la atmósfera del planeta. Pidge. Mi luchador no puede simplemente perforar la atmósfera como acaba de hacerlo tu león. Pasará un poco de tiempo antes de que pueda conectarme contigo. Matías gritó a través de las comunicaciones. Pidge podía escuchar las alarmas sonando en sus consolas mientras descendía a la atmósfera. Copiar. Gritó mientras Matías la veía alejarse para enfrentarse a un escuadrón. Agarró los controles con fuerza mientras mantenía el avión estable. A pesar de la breve atmósfera, todavía estaba oponiendo una intensa resistencia. Probablemente era más turbulento que la atmósfera de la Tierra. Odio la atmósfera por esto. Gritó mientras el temblor se intensificaba por un momento, el fuego comenzaba a aparecer debajo de su nave desde la entrada. Cuando su caza entró en el cielo, pudo ver que el león verde había aterrizado en una plataforma cercana con varias otras naves. Matías frunció el ceño al ver el edificio junto al que estaban estacionados. Fue completamente saqueado, la mayor parte de la estructura quedó destruida. Tiró el acelerador hacia abajo para cambiar el caza al modo Gerwalk y flotó cerca del león verde, pero aún permaneció en el cielo sobre todos. Pudo ver a varias personas apuntarle con sus armas, lo que hizo que las levantara en defensa. Apenas pudo ver a Pidge detener sus acciones, además de bajar sus armas. Matías exhaló un suspiro de alivio y bajó las armas. Todo el silencio se perdió cuando un rayo láser golpeó repentinamente la parte trasera de su avión desde abajo, golpeando un blindaje que inmediatamente explotó.
Matías gruñó cuando el avión se tambaleó hacia abajo por debajo de la línea de visión de la platilla. Matías. Podía oír a Pidge gritar por las comunicaciones, pero las alarmas ahogaron la mayor parte de su voz. Empujando los pétalos de los pies hacia abajo, gruñó enojado mientras subía por encima de las platillas. Presionó un botón en una consola que descartó el blindaje del avión. Más tarde explotó convirtiéndose en polvo debajo de él, sacudiendo ligeramente el avión. Matías cambió al modo Batroid y analizó la escena. Los Galra habían tendido una emboscada al puesto de avanzada, y una de las naves rebeldes abandonó la escena y voló al espacio. Pidge parecía estar persiguiendo a la nave rebelde, pero también parecía en conflicto por un escuadrón de cazas que se enfrentaba a la fortaleza. Pidge. Tengo asegurado el puesto de avanzada. Ve a buscar el barco. Matías gritó mientras continuaba disparando contra los aviones no tripulados que se aproximaban. Entendido. Gritó mientras volaba desde el cielo hacia el espacio. Tres combatientes comenzaron a acercarse al flanco de Matías. Matías rápidamente colocó una barrera puntual en su brazo izquierdo, desviando los disparos láser que se aproximaban. Levantó la cápsula de su máquina en su brazo derecho y atacó a los drones. Cada uno explota en una bola de fuego antes de estrellarse debajo. Esta escaramuza continuó durante un minuto antes de que ningún combatiente hiciera notar su presencia. Matías suspiró y luego se dio cuenta de que Pidge todavía estaba lidiando con los cazas en el espacio. Piloto, no hemos detectado más barcos en el aire. Gracias por su apoyo aéreo. Un comandante rebelde habló a través de las comunicaciones. Es un placer, voy a salir a buscar a Pidge. Dijo Matías mientras cambiaba al modo luchador. Están de camino aquí para escoltarnos. ¿Podrías ayudarnos? Preguntó el comandante. Matías asintió lentamente antes de detenerse junto a la nave rebelde. Sin duda este día ha sido interesante. Avance rápido. La escolta transcurrió sin contratiempos en su mayor parte, pero Matías pudo sentir que la tensión dentro de Pidge estaba comenzando a aumentar. El león verde llevaba una de las naves rebeldes con un cable en la boca. Se habían acercado a un planeta cercano cuando el comandante regresó. Hasta aquí tenemos que llegar. Gracias, paladines, saludó el comandante antes de que las comunicaciones se apagaran. Otras naves rebeldes comenzaron a acercarse a la nave dañada mientras Matías y Pidge se desviaban para reanudar su rumbo. Hubo un momento de silencio antes de que Pidge hablara. Matías, ¿estás bien? Sufriste algunos daños y perdiste una parte de tu caza, dijo con preocupación en su voz. Matías pudo ver la expresión de su rostro, intentaba ocultarla, pero estaba más que preocupada. Pidge, estoy bien, lo juro, Matías habló suavemente, intentando tranquilizarla. Ella lo miró con escepticismo y un ligero enojo, la última vez que dijiste eso, casi te desangras en mi cama. Dije que lo sentía, ¿no? Matías protestó, de todos modos, esta vez, lo digo en serio. Ese caza Galran destruyó una de las placas blindadas debajo del cuerpo de mi luchador. Si hubiera penetrado, definitivamente me habría dejado inoperable por algún tiempo. Esta armadura fue diseñada a causar mucho daño. Pidge se veía muy escéptica, no por la armadura, sino por Matías, pero cedió, está bien. Entonces, ¿qué obtuviste de Teosh? Preguntó Matías. Antes de que ella y falleciera y ella me dio este dispositivo que usan todos los miembros de la resistencia. Esta frecuencia en particular pertenece a Matt. Está apuntando hacia adelante, pero debemos tener cuidado, en caso de que haya fuerzas de Galran cerca. Pidge habló solemnemente. Te tengo, fue todo lo que Matías pudo responder. Después de más de una hora de vuelo, los dos miraron hacia un planeta relativamente muerto más adelante. Parecía como si alguien lo hubiera golpeado con un murciélago gigante una o dos veces, mientras fragmentos del cuerpo astral flotaban cerca. Oh, no, dijeron ambos pilotos simultáneamente. Esto no puede estar bien, murmuró Pidge. Matías tecleó furiosamente en una consola para escanear el planeta, luego frunció el ceño, hay una atmósfera allí, pero no es respirable. Todavía me tomará un tiempo entrar. Adelante sin mí, seguiré el ritmo. Pidge asintió y los holocomunicadores terminaron. Los dos descendieron a la superficie del planeta. Un resplandor naranja se formó alrededor del caza de Matías mientras lentamente atravesaba la atmósfera, mientras Pidge se lanzaba hacia abajo. Matías maldijo levemente para sí mismo cuando el avión finalmente entró en los cielos muertos.
No tardó tanto en entrar en la atmósfera como el planeta anterior, pero siguió siendo igual de turbulento. Matías pudo ver al león verde aterrizando en algún tipo de monolito y se acercó a él. Aterrizando junto a los leones verdes, Matías miró a Pidge, que estaba parado junto a una piedra. Había una especie de escritura en él, aunque Matías no podía ver lo que decía, ya que estaba a cierta distancia. Podía ver dos paredes, cada una con numerosos extraterrestres sosteniéndola con orgullo. En el momento en que Matías abrió la escotilla de la cabina, Pidge comenzó a salir corriendo como nunca antes lo había visto. Pepidge. Espera. Matías gritó, pero fue en vano porque ella ya se había perdido de vista. Matías intentó agarrar la carabina y los sistemas XGR y correr tras ella, pero el rifle se había incrustado en el asiento y las paredes interiores. Vamos, tú y bastardo. Matías gritó mientras empujaba. Finalmente, después de un minuto de tirar, el rifle finalmente fue liberado de su prisión. Matías activó los propulsores de su XGR y persiguió a Pidge, pasando por la extraña piedra con las tallas y hacia el área detrás de ella. Notó tantas piedras pequeñas que sobresalían del suelo. Mientras volaba más cerca del suelo, una triste comprensión se le ocurrió en la mente. No eran piedras al azar, eran tumbas. La lluvia empezó a caer a su alrededor. Matías vio a Pidge más adelante, arrodillado ante una de las tumbas. Matías redujo la velocidad y aterrizó a su lado, dejando caer su rifle al suelo. Pidge lloraba una gran cantidad de lágrimas que se acumulaban en su casco. Matías se arrodilló y tomó a Pidge en sus brazos, quien no opuso resistencia. Envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Pidge mientras ella lloraba en su visor. Ella simplemente aulló al cielo de angustia. Matías no lloró porque no estaba destrozado como Pidge, pero tampoco había felicidad en su corazón. La respiración de Pidge estaba empezando a corregirse cuando su cabeza se levantó ligeramente. Espera, ¿qué? ¿El cumpleaños de Matt está mal? Matías la rodeó con sus brazos y la miró extraño, ¿eh? Se quedó mirando los números por unos momentos antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock. Una frecuencia cuántica, es un mensaje. Matías la miró sorprendido mientras ella se levantaba, el código. Pero, ¿cuál fue el segundo cifrado? Sus ojos se dirigieron a su bolsillo, tengo el libro. Pidge sacó un holófono y comenzó a escribir furiosamente las teclas, marcando números aleatorios hasta que apareció una cadena de números. Era un lugar. Estas son coordenadas, está vivo. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos. Matías gritó de alegría. Pidge asintió mientras su rostro brillaba de esperanza. Matías la recogió mientras despegaba, volando a través del cementerio y sobre el monumento. Aterrizó cerca de ambos barcos cuando los dos se separaron y cada uno fue a sus respectivos barcos antes de despegar con una nueva determinación. Sin embargo, nunca se dieron cuenta de que las sombras los estaban observando y... avance rápido. Como si el destino les estuviera poniendo una prueba más, al acercarse a las coordenadas, se encontraron con una flota Galran cerca. Sin querer causar conflicto, Pidge estaba a punto de activar su capa, pero de repente miró al caza de Matías volando junto a ella. No tenía manto. Estaría completamente expuesto. Tenía que actuar rápido, pero se le ocurrió una idea. Voló por encima del VF-31 de Matías y le clavó las garras. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Matías mientras miraba al león verde. Apaga tus motores, expondrá nuestra posición, afirmó Pidge de repente. Como no quería ser descubierto, Matías obedeció y apagó los motores. Pidge activó el campo de camuflaje y tanto el león verde como el VF-31 desaparecieron. Matías pudo escuchar a Pidge gruñir, el campo se está desestabilizando, intentando compensar. Los dos pasaron junto a los cazas y los cruceros. Estaban a mitad de camino. El manto empezaba a fluctuar, pero como si el universo pudiera oírlos, la flota saltó al hiperespacio. Justo cuando lo hicieron, la capa falló y los dos volvieron a ser visibles. ¡Wow! Eso, estuvo demasiado cerca. Dijo Matías mientras miraba detrás de ellos. Sí, diré, dijo Pidge mientras los dos miraban hacia adelante. Vieron una formación rocosa más adelante. Pidge volvió a mirar las coordenadas. Estaba apuntando a ese asteroide. Las coordenadas conducen a esa roca más adelante. Copia, dijo Matías mientras corrían hacia el cuerpo astral y aterrizaban. Matías, quédate aquí, tenemos que estar preparados en caso de que esa flota regrese, dijo Pidge mientras flotaba fuera del león verde. Está bien, pero contáctame si necesitas ayuda, ¿de acuerdo?
Examinaré el daño de mi caza para ver si hay algo preocupante para el futuro, dijo Matías, bajando su rifle. Los dos asintieron y tomaron caminos separados. Matías abrió la cabina y usó los propulsores de su X-Gear para flotar hasta la parte trasera de su caza. Usando una pequeña linterna, se la sujetó a la muñeca y la encendió, exponiendo la parte trasera de su caza a la luz. Inmediatamente. Los daños se hicieron reconocibles y despertaron cierta preocupación en el piloto. Por un lado, una gran parte del extremo inferior del caza se quemó, matando la pintura, pero eso fue una solución fácil para más adelante. Varias áreas de cables quedaron expuestas en la parte posterior, por lo que Matías decidió al menos remendarlos o arreglarlos. Se trasladó a una primera sección de cableado, que solo quedó expuesta debido a la explosión. Empujó algunos de los cables hasta donde no estuvieran en peligro. Mostró la luz a las marcas de quemaduras, donde podía ver las cicatrices del fuego láser. Presionó su mano sobre el metal ennegrecido y lo frotó ligeramente. El hollín se derritió de la superficie y una parte flotó hacia el abismo del espacio. Una sensación extraña lo invadió, la sensación de no estar solo inundó sus nervios. Su cabeza se animó como la de un animal, escaneando el área a su alrededor. Nada. El silencio del espacio y su propia respiración como todo lo que podía ver y oír. Matías hizo caso omiso de ello y volvió a trabajar en su luchador. Varios minutos después, las comunicaciones de Pirge de repente cobraron vida, todo lo que pudo escuchar a través de ellas fueron gruñidos de dolor y lucha. Pirge. ¿Has encontrado Hola? Un grito de dolor cortó su frase. Los ojos de Matías se abrieron en un pánico frenético, ¿Pirge? Pirge. Matías gritó. No se escuchó nada más desde el otro lado, las comunicaciones estaban cortadas. Matías corrió hacia la cabina y agarró su rifle antes de cerrarlo y volar por una grieta en la que vio entrar a Pirge. Siguiendo un camino, con solo su linterna para guiarlo. Voló por un agujero y notó que había una trampilla metálica, que inmediatamente abrió y entró. Cerrando la escotilla detrás de él, rápidamente preparó su arma cuando se acercó a una gran habitación. Inmediatamente, pudo ver tres figuras, una tirada en el suelo. Un extraterrestre yacía boca arriba contra una pared abollada. Fue entonces cuando vio a Pirge hablando con alguien que se parecía exactamente a ella, ambos sin casco. Matías reconoció al hombre que estaba con Pirge como su hermano, su tensión interior comenzó a disminuir. Estaban a salvo, ella estaba a salvo. Los dos lo miraron aterrizando cerca de ellos, Pirge parecía feliz, pero su hermano tenía una expresión más confusa y preocupada en su rostro. Matías aterrizó en el suelo, enfundó su rifle y se quitó el casco, soltando su cola de caballo. Pirge no parecía estar molesto, pero Matt parecía quedarse boquiabierto de asombro. Parecía estar babeando al ver a... Estaba babeando por... él. Matías ocultó su rostro nervioso mientras se acercaba a Pirge. Pirge, escuché tus gritos a través de las comunicaciones, ¿estás bien? Le preguntó, colocando una mano suavemente sobre su hombro. Matt pareció dejar de funcionar cuando Matías habló. Pirge asintió, con una sonrisa radiante en su rostro, estoy bien. Pirge le hizo un gesto a su hermano, Matías, este es Matt. Matías lo miró y le tendió la mano, con una pequeña sonrisa pintada en su rostro, es un honor conocerte. Matt extendió la mano y la estrechó. Asimismo. Pirge de repente se movió frente a Matías y lo señaló levemente. Matt, este es Matías Unterandersen. Es un teniente y viene de una realidad diferente. La cara de Matt cayó, ¿eres, de una dirección diferente? Matías se frotó la nuca con una sonrisa avergonzada, sí, supongo que sí. El trío comenzó a salir del agujero de la habitación, cada uno con sus cascos puestos nuevamente. Tenemos que mostrarte su tecnología, su caza puede transformarse y todo. También tienes que ver una nave llamada Macros. ¿Es esto? Pirge divagaba mientras el trío salía del puesto avanzado y regresaba a sus naves. Su viaje de regreso a casa, aunque no fue rápido, estuvo lleno de mucha alegría, risas y felicidad general. Avance rápido. Matías y Pirge se sentaron en el salón después de que Matt se fue a caminar por el castillo. Los dos estaban hablando sobre la tecnología de camuflaje del león verde. Y estoy pensando, ¿qué pasaría si hiciéramos uno que abarque la totalidad de Voltron y tal vez encontráramos uno para tu luchador? Pirge reflexionó en voz alta. Ja. Eso será un sueño. Matías se rió entre dientes. Pirge parecía más callado que de costumbre. Matías se dio cuenta, oye, ¿estás bien?
De repente, Pidge abrazó al piloto, asustándolo al principio mientras lo rodeaba con sus brazos con fuerza. Pidge. Gracias, y dijo, su voz apagada por su rostro enterrado en su pecho. Matías, sonriendo lentamente, a su vez abrazó a la pequeña niña. El olor de su ropa y su cabello inundó sus fosas nasales. No hay problema, Pidge, susurró Matías mientras se abrazaban. Katie. Matías la miró con una mirada confusa, ¿eh? Ella lentamente lo miró, mi verdadero nombre. Es Katie. Matías soltó una pequeña risa, Katie, ese es un hermoso nombre. Ella se sonrojó, basta. Matías la miró con una mirada ligeramente seria, pero también estaba un poco avergonzado, oye, Pidge. Ella lo miró confundida, quería presentar algo. Uy, vale. Ella parecía vacilante, pero se alejó un poco de él. Matías respiró hondo, su rostro estaba rosado, durante los últimos meses, tú y yo nos hemos vuelto amigos muy, muy cercanos. En casa, no tenía mucha gente que tuviera las mismas pasiones que yo. Lo hice. Amar la tecnología, arreglar cosas, todo tipo de ingeniería. Fue realmente increíble conocerte a ti y a todos, su rostro aumentaba constantemente de un tono rosado a un rojo oscuro, para ir al punto. Me gustas, mucho. Creo que eres una persona maravillosa y quiero pasar más tiempo contigo. Pidge inmediatamente se volvió de un tono rojo tomate cuando escuchó eso, múltiples emociones fluyeron a través de ella. Matías miró sus pies debajo de él. No quería enfrentarla, en caso de que ella se sintiera demasiado incómoda o lo odiara. Una mano lentamente se extendió y agarró la suya, entrelazando suavemente sus dedos sosteniéndola. Levantó la vista para ver a Pidge mirándolo a los ojos. La verdad es, a mí también me gustas, eres tan fascinante y griega. Me gusta la forma en que estás ahí para todos nosotros cuando lo necesitamos, cuando yo lo necesito. Los dos se miraron fijamente durante mucho tiempo, sin siquiera darse cuenta, sus rostros se acercaban cada vez más el uno al otro. Podían sentir el aliento del otro en la piel. Ambos cerraron los ojos mientras sus labios hacían contacto, sus brazos se envolvían. Ambos mantuvieron el beso por un momento antes de separarse. Los rostros de ambos estaban más allá del color rojo, múltiples emociones inundaron sus venas y corazones como una toxina en el torrente sanguíneo. Una puerta que se abrió les animó a ambos mientras giraban sus cabezas en dirección a la puerta principal. Allí de pie, con una mirada de pura incredulidad y shock, estaba Matt con un vaso de agua en sus manos, al igual que Lance. Las caras de ambos tendrían un valor incalculable si se presentaran en circunstancias diferentes. Pidge inmediatamente saltó lejos, nerviosa ni siquiera era una palabra para describir cómo se veía y se sentía. «Oh, Dios mío», dijo Matt lentamente mientras miraba a los dos con pura incredulidad, luego saltó de emoción, «mi hermana pequeña está enamorada». Comenzó a reír como si no hubiera escuchado un buen chiste en años. Lance, por otro lado, solo sonrió, lo sabía, ustedes dos son una cosa. Pidge movió frenéticamente sus manos, tratando de negar la situación, yo, dejó de intentarlo y enterró su rostro entre sus manos. Matías se cubrió la cara solo con la palma. De repente, Lance salió corriendo de la sala a toda velocidad, hacia donde, ninguno de ellos lo sabía. Pidge y Matías estaban demasiado nerviosos para moverse, mientras Matt se acercaba al piloto de pelo azul. Ambos ojos estaban bloqueados por algún tiempo, Matt tenía una expresión muy seria pintada en su rostro. Matías parecía muy incómodo por la intensa mirada, algunas gotas de sudor rodaban por su rostro. Matt levantó el brazo mientras sus manos se convertían en puños. Matías se preparó para un puñetazo en la cara, pero no pasó nada, además de que Matt juguetonamente le dio un puñetazo en el costado del brazo. Él se reía como si hubieran sido mejores amigos durante años. «Creo que ustedes dos van muy bien juntos», dijo con una sonrisa. Matías se rió nerviosamente y se frotó el brazo, gracias, Matt. Caray, Pidge, nunca pensé que conseguirías a alguien antes que a mí». Ma bromeó mientras le frotaba la parte superior de la cabeza. Ella lo apartó juguetonamente, mientras los tres seguían riendo. Eso fue hasta que todos los demás también entraron corriendo al salón. Pidge al verlo se puso roja al extremo, pues toda su cabeza estaba roja. Matías sudaba más intensamente que antes. El resto de los paladines estaban emocionados por ellos dos, como Shiro, Ayura, Unk e incluso Koran tenían una sonrisa en su rostro. Mientras tanto, Lance continuó bromeando sobre cómo los dos se irían a una escapada romántica.
Eso fue suficiente para que los dos lo estancaran y Lance gritara mientras huía, tanto Pidge como Matías con miradas malignas en sus ojos, persiguiéndolo. Todos los demás se rieron. Hubo muchas sorpresas para todos, pero al final fue un día increíble para todos. Bueno, excepto Lance, le dieron una paliza después de exponer la relación de los dos a los demás. No hace falta decir que Lance Klein definitivamente necesitaba una cápsula curativa después de esa paliza. Capítulo 8. Comienza el Blitz. Los paladines estaban dentro del puente del Castillo de los Leones, un holocomunicador mostró a Katie Colivan en una de las cámaras del Blade. Matías, que llegaba tarde, abrió la puerta del puente para ver a todos estudiando un mapa estelar del Imperio Galran. Todos volvieron a mirar al paladín dimensional, con una expresión ligeramente exhausta en su rostro. Ah, bien. Has vuelto. Buen momento, dijo Shiro mientras Matías caminaba junto a Pidge. Lo siento. Ese último convoy tuvo más problemas de motor de los previstos, dijo Matías mientras rodeaba con un brazo a Pidge, quien sonrió y le devolvió el gesto cálidamente. Shiro asintió, luego volvió a mirar los gráficos, los Blades nos han informado de dos sistemas de defensa del Ra llamados cañones Aikige. Ahora estos cañones pueden atacar cualquier objetivo dentro de nuestro teatro de combate. El primero, en órbita alta alrededor del planeta. Tech, será atacado por las fuerzas aéreas de la coalición lideradas por Matt y el Capitán Olia, se detuvo para mirar a Matías, Matías, sin duda, tus armas son una de las más mortíferas en el campo de batalla además de Voltron. Quiero que vayas. Y ayudar en el asalto contra el cañón Zaiforge en Tech con los rebeldes. Matías asintió mientras levantaba el pulgar, no es gran cosa, puedo cargar con su peso y llevarlos a la victoria. Shiro asintió nuevamente y continuó esbozando su idea, Colivan liderará un equipo de ataque marmorano contra el segundo cañón, ubicado en la superficie de Senfama, que es vulnerable a un ataque terrestre encubierto. Nos encargaremos de tomar el control de estos cañones y usar el de Zarkon. Nuestras propias armas contra él. Una vez que las fuerzas de la coalición más Matías y los Blades neutralicen estos objetivos, las defensas de Galra se debilitarán, lo que nos permitirá derribar los planetas restantes ocupados por Galra en esta área. Mientras que nuestras fuerzas tomarán el control de estos planetas. Naxxela ya estará bajo ataque. Ayura lo miró con expresión perpleja, ¿por quién? Voltron, dijo casualmente mientras Ayura le daba una suave sonrisa en respuesta. Oh sí. Lance aplaudió mientras envolvía sus brazos alrededor de Pidge y Unk, el equipo Voltron se acercará a Naxxela, forjará el cañón láser gigante de Unk y dirá, ¡Pow! 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 Pan comido. Pidge se soltó de su alcance y se alejó de él. Bueno, si no te importa, quiero ver cómo se está preparando la coalición y ver cómo puedo ayudar antes de que lancemos esta operación, dijo Matías mientras aplaudía. Por supuesto. Buena suerte, dijo Shiro mientras miraba al piloto. Tú también, Shiro. Matías le dio una pistola en el dedo mientras comenzaba a salir de la habitación. Pidge lo detuvo cerca de la puerta, por favor ten cuidado, dijo suavemente, como una suave brisa en un día de finales de verano. Matías se inclinó y presionó su cabeza contra su frente. Lo prometo, mi Pidgeón, dijo con una pequeña sonrisa en su rostro. Ella se puso nerviosa y con una expresión algo molesta, le indicó que se fuera, Matías se rió para sí mientras lo hacía. Pidge de repente se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de suceder y miró incómodo a los demás. Todos, excepto Colivan y Kate, tenían una gran sonrisa con dientes o una sonrisa reconfortante. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, Kate parecía muy confundido, ¿desde cuándo existe eso? Preguntó Shiro mientras miraba al humano de pelo liso. Pidge y Matías, ¿cuándo surgieron? Preguntó Kate, casi en burla a pesar de Pidge, quien ocultó ligeramente su rostro. Te lo contaré todo más tarde, amigo. Lance sonrió, pero rápidamente se encogió cuando notó una muerte muy siniestra reflejada en los ojos de Pidge. Aunque Matías sabía que las fuerzas de la coalición estaban cerca, quería asegurarse de tener suficiente tiempo libre. Saltó a su caza y encendió sus motores, despegó del hangar y salió volando del castillo. Ni siquiera unos segundos después, vio una pequeña fuerza de la coalición cerca de un barco y un edificio. Mejorando la imagen, pudo distinguir la figura de Matt. Buscó el lugar más grande donde pudo aterrizar, que resultó estar al lado de los combatientes de la coalición.
Mientras disminuía la velocidad, cambió el caza al modo Gerald mientras aterrizaba cerca de los cazas, todos los cuales desviaron la mirada para verlo. Abrió la escotilla de la cabina y saltó fuera de la cabina, aterrizando en la mano mecánica de su caza antes de saltar al duro suelo. Aterrizó con un gruñido antes de caminar hacia los combatientes de la coalición. Matías Anderson, y aquí pensé que no volvería a ver al novio de mi hermana por aquí. Ma bromeó mientras se acercaba al piloto. Las mejillas de Matías se pusieron rojas, aún no somos novios ni novias, idiota, dijo mientras los dos se daban un abrazo fraternal. Matías, soy la capitana Olía, comandante de las fuerzas de la coalición, Matt le presentó a un canino que vestía un equipo de piloto mayor. La canina le extendió su pata, un placer conocerte. Asimismo. Dijo Matías mientras sacudía su pata. Luego la saludó. El primer teniente Matías Hunter Anderson, líder del escuadrón Aigayón, se presenta según lo ordenado, capitán. Matt lo miró confundido, espera, nunca antes supe que liderabas un escuadrón. Larga historia, dijo Matías solemnemente, se aclaró la garganta, de todos modos, Shiro me pidió que acompañara a la coalición para encargarse del cañón que orbita a Tech, así que estoy aquí para ayudar. Buen momento, sonrió Olía, estábamos a punto de despegar. Muy bien, todos. A sus naves. Nos vamos ahora. Todos se levantaron de un salto y corrieron hacia sus barcos, Matías asintió y corrió hacia su caza. Saltó sobre la mano gigante y entró en la cabina, cerrando la escotilla mientras lo hacía. Pudo ver a numerosos combatientes de la coalición volar hacia el cielo y despegó del cielo para unirse. Al mirar los barcos que lo rodeaban, Matías los examinó desde múltiples ángulos y frunció el ceño. Estos no fueron diseñados para ser un luchador extremo como el suyo, eran más un vehículo blindado de transporte de personal que un luchador. Aún así, la sensación de estar rodeado por numerosos barcos iguales le resultaba familiar. Se sentía igual que él con Spock y Chaos. Él sonrió un poco, se sentía como una pequeña muestra del hogar. Cuando salieron disparados de la atmósfera, se abrió un agujero de gusano circular, azul brillante y todas las naves lo atravesaron, entrando en un salto de agujero de gusano. Las numerosas naves de la fuerza de la coalición salieron del agujero de gusano, junto con el caza de Matías. Inmediatamente, su entorno se hizo evidente. Habían saltado hacia un cinturón de asteroides, eso o fragmentos de otro cuerpo astral. Todo parecía estar en calma, ya que no había cazas ni barcos enemigos a la vista. ¿Estaban en coordenadas equivocadas? Un gran asteroide se apartó lentamente del camino, revelando lentamente una gran supernave, su perfil alto y poderoso hacia las naves más pequeñas. ¡Wow, esa cosa es enorme! Se dijo Matías mientras miraba el cañón del barco. Por alguna extraña razón, le recordaba mucho a los Macross Cannons. No estaba seguro de por qué, pero lo descartó como un factor de intimidación. Todos los barcos pronto adoptaron una formación ofensiva, con Matías y el Capitán Olía encabezando el asalto. Tema. Comienza la transformación desde la frontera Macross. ¿Están listos para esto? Gritó Olía. ¿Tan preparado como siempre estaré? Olía sonrió, muy bien, todos los barcos. Formen y comiencen a atacar. Los combatientes de Galra repentinamente brotaron de los lados del cañón como una fuente. Matías de repente dio un giro de barril para ir frente al Capitán Olía, vamos, lindos. ¡Yaoooo! Gritó mientras aceleraba hacia adelante y cargaba. Su caza cambió al modo Vaproid y abrió una bahía de misiles, disparando una andanada de misiles antes de activar sus armas y volver a cargar. Los misiles alcanzaron a un grupo muy grande de cazas que se acercaban, pero muchos más se acercaron y comenzaron a disparar contra la coalición, destruyendo un par de sus barcos en el proceso. Aquí vienen. Olía gritó mientras la batalla se desataba, con láseres naranjas y morados volando por todas partes. Oh, sí. 17 luchadores caídos en un solo pase. Intenta superar ese, Matt. Gritó Matías, luego miró hacia arriba para ver a tres luchadores tratando de tomarlo por sorpresa. Sonrió mientras levantaba el brazo izquierdo de su mecha para formar una barrera puntiaguda para absorber el fuego láser, mientras apuntaba la ametralladora del otro brazo hacia las estrellas de arriba. Soltó una ola de balas reactivas que perforaron la armadura de los combatientes y explotaron. Mantén la cabeza en la mentalidad correcta, Matías. Ma gritó en respuesta. Su nave pasó junto a varios cazas y se acercó al cañón, que había comenzado a dispararles.
Matías se desvió del camino de un láser que se acercaba, luego notó que otra nave cerca de él no tuvo tanta suerte ya que aguantó todo el peso del ataque y se quemó, sin dejar rastro de ningún superviviente. «Tenemos que eliminar esas defensas», Olía gritó, esquivando un láser que casi vaporizó su nave. «Copiar», gritó Matías mientras disparaba una ráfaga de balas de ametralladora y misiles, todos chocando contra una barrera alrededor del barco. Su rostro frunció el ceño, maldita sea. Está protegido. Miró la consola y vio el botón en la palanca de control. Miró el botón que temía, pero dadas las circunstancias, no tenía otra opción. Todas las unidades, desvíense del cañón principal. ¿Qué? Olía gritó confundida cuando Matías se puso en modo luchador y cargó. Créanme, tal vez pueda romper sus escudos con un solo ataque. Dijo Matías mientras preparaba su arma devastadora, el misil de reacción. Se tragó un nudo que se le había formado en la garganta y apuntó a los escudos. Presionó el gatillo. El misil cobró vida con un rugido al desprenderse de su sujeción del caza. Matías se alejó del camión cuando el misil chocó contra los escudos y estalló en un pequeño sol. La nave de todos se sacudió con ferocidad cuando la explosión sacudió todo el espacio, el humo cubrió el cañón. «Lo conseguimos», preguntó un miembro de la coalición. Todos miraron con anticipación los escudos del cañón. Mientras el humo negro se disipaba, la horrenda visión de los escudos del monstruoso cañón seguía intacta y en línea. En el puente del cañón. Comandante, identificamos que los combatientes de la coalición están siendo liderados por el paladín dimensional, el que Zarkon quiere capturar, dijo a Galran mientras él y su comandante observaban cómo se desarrollaba la batalla, los láseres se desviaban inofensivamente de la barrera de partículas. No importa. Prepárense para disparar el cañón principal contra las fuerzas de la coalición. Ella bramó con una expresión oscura en su rostro, sus manos apretadas detrás de su espalda. El soldado a su lado pareció sorprendido, ¿qué pero comandante? Si destruimos uno de los intereses de Zarkon, nos colgarán la cabeza en las paredes. Me importan un comino sus intereses. Ese piloto estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. De vuelta a la pelea. El cañón del monstruoso cañón brillaba con vida, irónico que su propósito fuera hacer llover muerte. Rayos de energía púrpura se manifestaron lentamente alrededor del cañón, fluyendo hacia la punta del cañón. En unos pocos segundos, un gran orbe púrpura creció en tamaño frente al cañón. Sin previo aviso, la pelota se convirtió en un láser gigante que atravesaba todo a su paso. Combatientes de la coalición, asteroides, cualquier cosa. Nada detuvo su ira, nada pudo detener su ira. Matías estaba luchando en modo Vaproid cuando golpeó cerca de su caza. Aunque no lo alcanzó, un casi impacto fue lo suficientemente poderoso como para causar un daño significativo. Levantó los brazos y activó las barreras puntuales, pero ni siquiera los discos verdes de protección resistieron el poder bruto del láser. Matías dejó escapar un pequeño grito cuando todo a su alrededor brilló con una luz blanca brillante y todo se apagó para él. Su caza explotó, enviándolo flotando lentamente lejos de la pelea, grandes fragmentos de blindaje y metal fluían cerca. El tema termina. Todos tenían una gran expresión de preocupación y preocupación mientras el paladín dimensional flotaba sin rumbo lejos del campo de batalla. «Teniente Anderson, entre», Olía gritó. Nada más que estática le respondió. «Matías», gritó Matt, jugando con la consola para intentar obtener una mejor señal, pero fue en vano. Gruñó cuando una explosión cercana lo devolvió a la realidad de la guerra. «Capitán Olía de Voltron 15. Hemos enfrentado una fuerte resistencia en el cañón Tekzaitje. Hemos perdido un tercio de nuestras fuerzas. El teniente Anderson recibió un impacto cercano del cañón y su caza sufrió graves daños. No responde a granizo. Blades, necesitamos ayuda de inmediato». Olía gritó mientras derribaba un caza Galra. «Matías está herido». Una voz de Pidge llegó a través de las comunicaciones, era súper estática, pero aún reconocible. «Parece que sí, Katie, pero no podemos ver bien los daños en este momento», gritó Matt. Internamente, estaba rezando para no estar muriendo o muerto. «Olía, aguanta un poco más». Kay gritó a través de las comunicaciones. Matt podía escuchar gruñidos desde el otro lado. «Sí, dura un poco más». Sus fuerzas fueron casi reducidas a la mitad y su arma más poderosa y uno de sus mejores pilotos están fuera de servicio. Se refugiaron detrás de un gran asteroide y dispararon contra los cazas que se aproximaban y que no podían tocarlos.
Matt solo rezó para sí mismo para que al menos pudieran salir de una pieza. El dolor estalló en todo su cuerpo. Se sentía desorientado, ¿qué estaba pasando? Los ojos de Matías se abrieron lentamente, el mundo girando a su alrededor. Se sentía como si estuviera aturdido. Apenas podía ver las naves rebeldes acercándose al cañón. Sabía que tenía que ayudarlos en todo lo posible. Fue allí donde realmente sintió el dolor recorrer su cuerpo. Aulló de agonía. Podía sentir algo en su rostro y no era su casco. Era un líquido ligeramente tibio. Era sangre, su sangre. Lentamente miró hacia una consola y vio su reflejo. Tenía varios cortes pequeños en la cara y el cuello, pero lo que realmente llamó su atención fue el enorme corte que le atravesaba la cara. El corte comenzó desde arriba de su ceja derecha y lentamente descendió hasta la mitad de su cara y debajo de su ojo izquierdo. La sangre goteaba como pintura sobre un lienzo mojado. Pudo ver varias gotas de sangre flotando dentro de su cabina. Matías volvió a mirar hacia arriba para ver a los rebeldes penetrando el interior de la nave. Lenta y dolorosamente agarró los controles, dándose cuenta de que no tenía fuerzas para realizar más peleas aéreas, ni siquiera para volar. Su mejor opción era esperar un rescate. Usando lo último de sus fuerzas, alcanzó temblorosamente la palanca del acelerador y la agarró débilmente. Sus manos temblaron mientras lo empujaba lentamente hacia abajo. Podía sentir a su luchador cambiar de forma, pero era muy valiente. Parece que también estaba fuera de servicio. La oscuridad comenzó a envolver los bordes de su visión. Sus manos soltaron los controles mientras flotaban hacia su costado. Él frunció el ceño para sí mismo. «Lo siento, Pidge, parece que rompí mi promesa, espero que, me perdones», logró susurrar antes de que su mundo se volviera negro mientras la oscuridad lo consumía. Mucho después, Pidge esperó con anticipación, pero la preocupación se apoderó de su mente. Han pasado más de 2 horas desde que terminó su misión en Naxxela y todavía no había señales de las fuerzas rebeldes de Tech. Ella no había descansado. Ella no se había movido. Todo lo que hizo fue esperar en el puente, mirando al vacío. Todos los demás habían tratado de convencerla y, en un momento dado, incluso la obligaron a abandonar el puente, pero ella nunca cedió. Finalmente, todos la dejaron sola por el resto del día. Eso fue hasta que Shiro tuvo suficiente y entró al puente, con una expresión de preocupación plasmada en su rostro. «Si estás aquí para hacer que me vaya, puedes olvidarlo», gritó la voz tensa de Pidge delante de ella, ella ni siquiera lo miró. Los ojos de Shiro se fijaron en otra cosa, «¿No es eso, Pidge? ¿Entonces qué? ¿Qué diablos te ha traído hasta aquí?» Ella le gritó, causando que él se sobresaltara levemente, «Solo, déjame en paz, Shiro». Por un lado, el lenguaje. En cuanto a la razón principal, sé que tienes miedo por él, pero tienes que entender este hecho, Pidge. Pidge giró ligeramente la cabeza para mirarlo a través de su visión periférica, él es un soldado. Él sabe lo que significa arriesgar su vida, pero conociéndolo y no querría que fueras así. Pidge le dirigió una mirada confusa pero cruel. Shiro podía ver la oscuridad de su mirada solo en sus ojos. En otro momento y lugar, podría haberse sentido intimidado. Matías habría querido que fueras feliz. Él estará bien, Pidge. Ella lo fulminó con la mirada, Shiro, yo, en ese momento, numerosas naves saltaron del hiperespacio cerca del castillo de los leones. Pidge los miró y se quedó paralizado, su corazón se aceleró y se le heló la sangre. Eran los combatientes rebeldes de Tech y llevaban algo consigo. El caza de Matías. Estaba en muy mal estado, en contraste con la oscuridad del espacio. Las únicas cosas que parecían algo decentes eran la superestructura, pero incluso entonces, estaba muy dañada, un misil de reacción y los propulsores en las alas. Más allá de eso, casi todo resultó quemado o dañado. En comparación con la primera vez que vio al caza en el hangar de Galran, este estaba destrozado. Sería un milagro si volviera a funcionar, así de malo fue. Pidge siguió a los barcos mientras lentamente llevaban el caza al hangar principal, luego, cuando abandonaron su línea de visión, salió corriendo del puente tras ellos. Shiro se unió a ella mientras corrían corredor tras corredor. Shiro ni siquiera se dio cuenta de cuánta energía había en la joven hasta ahora. Cuando Pidge irrumpió en el hangar, se quedó congelada de puro terror al ver el daño de primera mano. Sin embargo, lo que realmente le heló la sangre fue ver a su hermano cargando a Matías ensangrentado en sus brazos, con el cuerpo inerte. Pidge corrió al lado de Matías, su cuerpo temblaba, Shiro finalmente la alcanzó.
Pidge lentamente agarró una de las manos de Matías y la acercó a su pecho, podía sentir su sangre frotando su piel. Las lágrimas se formaron en sus ojos cuando él apretó su mano con más fuerza. «Oye», una voz muy débil la llamó. Se animó al ver a Matías apenas moviendo la cabeza para mirarla. «Lo siento, no cumplí mi promesa», sus ojos de zafiro, que alguna vez fueron brillantes, ahora eran de un azul hueco, que apenas recordaba lo que alguna vez fueron. Ella sonrió suavemente con lágrimas en los ojos, «Está bien, solo, descansa un poco, ¿vale? ¿Puedes hacer tanto?». Matías esbozó una sonrisa muy débil antes de que su cuerpo volviera a quedar flácido, estaba inconsciente. Matt lo levantó y corrió a la enfermería. Miró hacia atrás cuando doblaron una esquina, su expresión estaba llena de angustia. Luego miró a su luchador destrozado por la batalla. «Supongo que tenemos mucho trabajo por hacer para solucionar esto. Hora. 3 a.m. 2 días después». Matías estaba sentado en su escritorio en su habitación. Debería estar cansado, considerando que salió de la cápsula de curación hace 19 horas, pero para su sorpresa, no lo estaba. Supuso que la cápsula debía haber almacenado su energía potencial para que su cuerpo la quemara más tarde, o al menos eso bromeó. Sostenía una pequeña herramienta en la mano mientras miraba un invento debajo de él. Era un prototipo de arma de emergencia, lo suficientemente poderosa como para causar daños graves pero que no requería un gran uso de energía para operar ni era extremadamente pesada. Encontrar un delicado equilibrio para todo esto y más fue extremadamente difícil. Matías suspiró mientras dejaba la herramienta cerca de la pistola y la cerraba. Ya había terminado de jugar con eso por hoy. La verdad era que no tenía la fuente de energía adecuada que pudiera funcionar con la pistola, lo que significaba que era solo una cáscara hasta que encontrara algo para alimentarla. Matías pensó en el día que tuvo con todos una vez que dejó la cápsula de curación. Recordó haber comido muchas de las comidas únicas de Unc, bromeando con Lance y Kate, pasando un par de horas interrogando a Matt, el Capitán Olia, Shiro Ayura y Koran. Sin embargo, una cosa aparecía en su cabeza la mayoría de las veces. Recordó haber pasado mucho tiempo con Katie. Recordó haber examinado el daño extremo sufrido por su caza con ella y se propuso como misión volver al aire con los demás. Matías se detuvo en seco cuando se dio cuenta de algo. ¿Por qué la llamó Katie y no Pidge? Su rostro empezó a calentarse ligeramente. Podía sentir cómo se concentraba en sus mejillas, como si alguien le estuviera acercando una vela. Un golpe en la puerta lo sacó repentinamente de su trance. ¿Un golpe? ¿Quién podría estar en mi puerta a esta hora? Se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Tal vez sea Lance y está enojado porque me burlé de él por sus ruidos láser. Debería disculparme por eso con él más tarde. Sonrió para sí mismo mientras abría la puerta. Se sorprendió al ver a una chica más pequeña, de cabello otoñal, parada en la puerta, frotándose los ojos. Era Katie. ¿Pidge? Preguntó, mirándola con confusión. ¿Puedo pasar? Preguntó cansada. Matías rápidamente se hizo a un lado, permitiendo que un cansado Pidge caminara, o mejor dicho, cojeara en su habitación. Me sorprende que todavía estés despierto, ¿no deberías estar dormido? Lo mismo te ocurre a ti, pero si quieres saberlo, entonces no puedo dormir debido a toda la energía almacenada en mi cuerpo, dijo mientras cerraba la puerta y caminaba de regreso a su escritorio, luego se enfrentó al pequeño paladín. ¿Y tú? ¿Por qué no estás dormido? Yo, ella miró vacilantemente hacia abajo, después de verte herido de nuevo, tuve una pesadilla, de esa noche, Matías instantáneamente se dio cuenta de lo que ella estaba hablando. La noche que casi muere en su habitación. Matías abrió los brazos, ven aquí, ella hizo lo que le pidió y caminó hacia sus brazos, y lo envolvió en un abrazo, el cual él le devolvió, nunca pienses que te volveré a hacer eso. Fue una decisión estúpida de mi parte. Ella ahogó algo así como un pequeño grito en su camisa, Matías le frotó la espalda suavemente para calmarla. Siempre estaré aquí para ti, para cualquier cosa que tú o los demás necesiten, esa es una promesa que puedo cumplir. Es una promesa que cumpliré. Matías notó que parecía que iba a colapsar en cualquier momento. Mi cama fue limpiada recientemente. ¿Te gustaría dormir aquí? Sus mejillas inmediatamente se sonrojaron, ¿por qué diablos dije eso? Ella miró hacia arriba, luciendo igualmente nerviosa, ¿me dejarías dormir en tu propia cama?
Matías desvió su mirada hacia la cama, tratando de no hacer contacto visual con ella. Sí, parece que necesitas el descanso de todos modos. Pidge asintió lentamente y cojeó hasta la cama, derritiéndose completamente en las sábanas mientras cayó sobre su superficie. «Cómoda», dijo, amortiguada por una almohada en su cara, antes de rodar inmediatamente de lado y taparla con las mantas. Matías se tomó un momento para procesar todo antes de acercarse silenciosamente a su lado. Tenía los ojos cerrados y parecía un poco más tranquila que antes. Suavemente puso una mano sobre su hombro, «Voy a la plataforma de entrenamiento para ver si puedo quemar este exceso de energía». Te veré en la mañana. Estaba a punto de alejarse de ella cuando una mano repentina agarró la suya y lo detuvo. Su cabello se erizó por un momento cuando sucedió. Volvió a mirar a Pidge, quien gentil pero firmemente sostenía su mano. Tenía los ojos todavía cerrados, pero estaba ligeramente sentada. No, quédate aquí, en caso de que tenga otra pesadilla, puedes hacer al menos eso. Ella preguntó en voz baja. Matías apartó la mirada por un momento antes de ceder, suspirando mientras lo hacía. Él asintió, caminó hacia el otro lado de la cama y se sentó en el lado opuesto de la cama. Ella giró para seguirlo. Por un momento, hubo un incómodo nivel de silencio. Luego notó movimiento por el rabillo del ojo. Volvió a mirar a la chica que se alejaba de él. Él la miró confundido. «Ese por si acaso quieres que te devuelvan tu cama». «Katie», comenzó a decir. ¿Puedes hacer dos cosas más por mí? Ella preguntó de repente. Matías se frotó ligeramente el brazo, ¿como qué? Ella apartó ligeramente la mirada de él, como una forma de enmendar tu promesa, recuéstate y cántame una canción. Matías se rió entre dientes, ¿qué? Ya me escuchaste. Cántame una canción, como una forma de arreglar una promesa incumplida. Ella le sonrió con malicia. ¿Por qué una canción? Él cuestionó. Fue lo primero que me vino a la mente, dijo, desviando la mirada. Matías obedeció y se acostó junto a ella, de espaldas a la cama y mirando directamente hacia arriba, para no hacer que esta situación incómoda fuera aún más y bueno, incómoda. ¿Está bien y alguna preferencia? Preguntó, con los ojos fijos en el techo. Hubo una que escuché desde tu habitación, sonaba como una canción de cuna. Creo que era como, Aimo, Rushei. No lo recuerdo, dijo, su voz sonaba un poco tensa. Matías de repente se sentó y la miró, Aimo. ¿Por qué ese, cómo sabes ese? Lo escuché sonar en tu habitación cuando estabas en la cápsula de curación después de que casi te desangras en mi habitación, afirmó. Oh, asintió mientras se recostaba en la cama, ¿tú qué, estás seguro de que quieres esto? Ella asintió levemente. Él se encogió de hombros, está bien, entonces. Se aclaró la garganta y respiró profundamente. Aimo Aimo necesita Ruse, no inamiría en Deru Porotea, Fotomili. Koko wa atakana umida yoi. Rurei rureia. Sora uamaui bari wanamida. Rurei rureia. Omae wayasashi midori noko. Aimo Aimo necesito Ruse, no inamiría en Deru Porotea, Fotomili. Koko wa atakana umida yoi. Matías de repente saltó cuando unos brazos lo rodearon y lo jalaron hacia adentro, girándolo hacia un lado. Sintió que Katia hundía la cara en su hombro y empezó a roncar pacíficamente, pero en silencio. Matías sintió que la sangre le subía a las mejillas, estaba absolutamente aturdido. Tomándose un momento para recuperarse, la rodeó con sus brazos y cerró los ojos, colocando su barbilla sobre su cabeza y tapando sus hombros con las mantas. Su aroma y calidez comenzaron a hacerlo sentir somnoliento. «Buenas noches, Katia», y susurró antes de que el sueño lo alcanzara. 9:40 am. Lance, ¿has visto a Matías y Pidge? No puedo encontrarlos por ningún lado y tenía una receta nueva que quería mostrarles. Preguntó un mientras terminaba de limpiarse los brazos con una toalla después de cocinar. Lance puso una mano bajo su barbilla. ¿Revisaste el hangar? Le preguntó al gentil gigante, quien negó con la cabeza en respuesta. Bueno, entonces está bien. Vamos a cazarlos. Unca sintió y los dos comenzaron a recorrer los grandes pasillos del castillo. Cuando los dos abrieron las puertas del hangar, lo único que los recibió fue el sonido de reconstrucción de varios Olcarians, el mecha luchador de Matías y ellos mismos. Lance se acercó a uno de los Olcarianos a cargo y le tocó el hombro. El Olcarian, sorprendido, se giró y le miró. Lo siento, no quise asustarte. ¿Han estado aquí Matías o Pidge últimamente? Preguntó Lance, pero la Olcarian negó con la cabeza.
Lance asintió, está bien, gracias. Y caminó de regreso hacia Unc. Los dos abandonaron el hangar y caminaron, con la cabeza más confundida. No lo entiendo, ¿a dónde fueron? Se dijo Unc mientras se acercaban a un pasillo. No lo sé, pero creo que la habitación de Matías puede tener respuestas, dijo Lance, y los dos asintieron. Cuando los dos se acercaron a la puerta de Matías, pudieron escuchar unos ronquidos muy suaves provenientes del otro lado. Al principio, los dos no querían entrar a la habitación, por temor a que Matías pudiera tomar represalias, odiaba que su privacidad fuera invadida inesperadamente. Sin embargo, considerando que Pige todavía estaba desaparecido, sabían que él podría ayudar a encontrarla. Abrieron la puerta y sus ojos se abrieron ante lo que vieron. Matías y Pidge, acurrucados juntos en la misma cama, dormidos. Pidge estaba roncando, pero Matías estaba callado. Ella se había enterrado en sus brazos y pecho. Un chillo de emoción y adorabilidad, pero lo suficientemente bajo como para no despertarlos. Lance, sin embargo, sacó su teléfono y tomó muchas fotografías. Un se alegró de que no hubiera flashes en ese teléfono, no quería estar aquí si despertaban. Lance se rió malvadamente, pero en voz baja mientras salían de la habitación de Matías y cerraban la puerta. Oh, tengo mucho material de chantaje aquí mismo. Tengo que ir a mostrárselo a los demás. De repente, Lance salió corriendo, dejando que Unc lo persiguiera lentamente. Lance corrió hacia el puente, donde todos menos Unc, Matías y Pidge estaban hablando entre ellos, corrió hacia ellos y les mostró su teléfono. Chicos, miren esto. Lance gritó mientras les empujaba su teléfono a la cara. Shiro y Ayura miraron la imagen por un momento antes de que una mezcla de expresiones se asentara. Ambos se llenaron de luz cuando vieron a los dos acurrucados juntos de una manera adorable, pero también estaban un poco molestos porque Lance se entrometió en ellos. Coran, aunque un poco sorprendido por este desarrollo, no estaba tan apasionado como los demás al respecto. Dios mío. Realmente están juntos. Ayura jadeó con una gran sonrisa mientras se protegía la boca con las manos. Dejemos esto entre nosotros, ¿de acuerdo? Dijo Shiro, y todos asintieron. Lance también le envió una foto a Kate, quien todo lo que tuvo que decir fue entonces eso sucedió. Lance sonrió, la venganza es tan dulce. Capítulo 9. El canto de sirena. Matías sostuvo su rifle con fuerza mientras estaba parado junto a Pige en el león verde. Su traje ex-gear listo para el combate y su casco mostrando múltiples UD. Una lectura anómala en un planeta cercano despertó interés y preocupación en todos. Todos los paladines saltaron a sus leones y fueron a investigar. Matías también se unió, pero tuvo que quedarse con Pidge ya que su caza todavía estaba en reparación exhaustiva desde la última misión. Los paladines llegaron al planeta cubiertos por una densa nube. Era como si el planeta estuviera tratando de proteger algo de ellos, pero ¿qué les corresponde a ellos descubrir? El castillo de los leones orbitaba la atmósfera del planeta, sin atreverse a adentrarse en las intensas tormentas. Cuando los leones entraron en la formación de nubes, la visibilidad se volvió imposible. No puedo ver una mierda a través de esta niebla. Pidge gritó cuando un rayo estalló cerca. Pidge. Idioma. Todos menos Matías gritaron a través de las comunicaciones, lastimándose los oídos. Tan pronto como atravesaron las nubes, pudieron ver el suelo debajo de ellos. Todo fue devastado por los cráteres de las armas, pero lo que realmente preocupaba a todos eran tres cráteres mucho más grandes, no parecían explosivos comunes, sino como si alguien acabara de comerse una porción muy pequeña del planeta. Matías juró que le parecía familiar, o al menos, los cráteres comidos, al menos. El equipo aterrizó en la superficie del planeta. Está bien, parece que la señal proviene de una estación más adelante. Quizás sea mejor ir a pie, no queremos llamar la atención si no lo hemos hecho ya, dijo Ayura mientras se levantaba. No se quiten los cascos, la atmósfera no está llena de oxígeno como la Tierra, así que tengan mucho cuidado, dijo Pidge mientras ella y Matías salían del león verde. Matías, al salir del león, escaneó el aire con un sensor. Unut comenzó a mostrar información y sus ojos se abrieron como platos. Los dos se acercaron a los demás que habían aterrizado cerca. Una gran brisa empezó a empujar ligeramente al grupo. Hubiera estado bien si hiciera más calor. Esta brisa nos va a derribar como fichas de dominó. Gritó Lance, levantando sus brazos como una especie de escudo.
Todos escucharon un pequeño clic y miraron a Matías ajustando su casco, pero también parece que estaba aflojando su traje. Matías. ¿Qué estás haciendo? Ayura gritó con incredulidad mientras agarraba su casco. Todos abrieron mucho los ojos mientras corrían hacia él, tratando de detener lo que fuera que estuviera haciendo, pero ya era demasiado tarde. Un repugnante chisporroteo surgió de su traje mientras se quitaba el casco, su cabello agitándose detrás de él maravillosamente. Todos se quedaron paralizados, esperando que ocurriera algún tipo de reacción, pero no pasó nada. Matías los miró y los miró con una ceja levantada, ¿pasa algo? ¿Cómo respiras en este ambiente? Lance le gritó. Simple. Hay un compuesto en el aire que mi sangre Centraedi puede neutralizar. Mis ancestros Centraedi han estado luchando durante casi un millón de años, seguramente desarrollaron mucha resistencia a las toxinas transportadas por el aire y a las condiciones atmosféricas más duras. Él sonrió, antes de que su casco desapareciera en sus manos. Todos simplemente lo miraban como si fuera la persona más idiota del mundo. Olfateó el aire y luego miró ligeramente hacia abajo, el aire sabe un poco salado, pero está bien. Correcto, dijo Un mientras avanzaban hacia la instalación. El grupo caminó durante unos 15 minutos antes de que apareciera la instalación. Fue entonces cuando se escuchó un sonido. ¿Era como una ballena de algún tipo? ¿Todos los demás escucharon eso? Preguntó Unk, agarrando su Bayard con más fuerza. ¿Escuchar qué? Pidge y Ayura preguntaron simultáneamente. Ese sonido. Ese largo chillido o algo así. Unk se estremeció ligeramente. Yo también lo escuché, dijo Lance, armando a su propio Bayard. Yo también, dijo Kate en silencio, Matías asintió. No me gusta esto, procede con precaución, dijo Matías mientras agarraba su rifle y continuaba adelante, seguido por el resto del grupo. Los paladines entraron al complejo, que estaba lleno de restos de drones y viejos soldados de Galran. Lo único que quedó de ellos fueron sus ropas, restos óseos y armas. Unk se cubrió la cabeza con casco, como si fuera a vomitar, todos los demás se estremecieron y empujaron hacia adelante. El nivel de potencia del complejo era bajo, lo que obligó a los paladines a usar sus linternas para ver en la oscuridad. El lugar parece desierto. Pidge sacó un mapa del complejo, la fuente de la señal está un poco más adelante. El sonido volvió a rugir, esta vez mucho más fuerte que antes. Todos los chicos se agarraron la cabeza con dolor, y los tres restantes entraron en pánico. Matías se agarró ligeramente el costado de la cabeza, es más fuerte que antes. ¿Qué está pasando aquí? Pidge gritó mientras ayudaba a Kate a levantarse, y los dos ayudaron a Unk a levantarse. No lo sé, pero tenemos que detenerlo antes de que empeore. Kate dijo mientras el sudor corría por su rostro. Ni siquiera sabemos de qué están hablando. Ayura y yo no escuchamos nada. Gritó Pidge. Parece que este sonido solo nos afecta a los hombres, dijo Matais mientras se frotaba la nuca. Está bien, averigüemos qué está causando esto antes de que nos mate, dijo Kate mientras agarraba su Bayard. Sonaba como una canción, dijo de repente Matías. Todos lo miraron con una mirada confusa, ¿ese sonido, suena como, música? Sí, ahora que lo pienso, sonó como música, dijo Lance mientras se estiraba. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Matías, eres el más rápido aquí, ¿puedes encontrar un puerto de control y descargar toda la información que puedas? Preguntó Kate, Matías asintió y preparó los propulsores en su espalda, antes de lanzarse por los pasillos del complejo Galran. Miró al resto de los paladines, muy bien, movámonos. Pidge no entendía lo que estaba pasando, ¿por qué los chicos estaban siendo afectados por y lo que sea que esté pasando aquí? Esta era una instalación de Galran y quizás esto fue el resultado de algo que logró escaparse de su custodia y ahora podría ser una amenaza tanto para ellos como para el Imperio. Los paladines luego se acercaron a un hangar gigante, uno con un crucero estacionado dentro de él. Era un poco más pequeño que los cruceros de batalla habituales con los que estaban acostumbrados a luchar, pero la forma era reconocible. ¿Están experimentando con sus barcos? Preguntó Ayura. Parece que sí, pero, ¿dónde está Galra? Preguntó Kate, mirando el barco en el hangar. Pidge levantó su brazo y activó una holopantalla, haciendo varios movimientos con sus manos antes de decir. Todavía no detecto nada. No hay firmas de vida de Galran, ni firmas de energía de drones, nada. Es como si desaparecieran.
¿O murió? Lance murmuró para sí mismo mientras continuaban caminando por un pasillo. ¿Chicos? ¿Leísteis? La voz de Matías resonó a través de las comunicaciones. Te escuchamos, adelante, dijo Kate mientras doblaba una esquina, pero no había nadie al final del pasillo. Llegué a una consola de información y comencé a descargar toda la información que pude, dijo Matías. Bien, ¿tienes algo para nosotros hasta ahora? Kate preguntó mientras todos doblaban la esquina. Solo que esta instalación se utiliza para los prototipos de armas más experimentales, para analizar las armas de otras razas y descifrar tecnología alienígena para agregarla a la suya propia, respondió Matías, eso es todo lo que tengo. Manténme informado cuando encuentres algo interesante, habló Kate. Entendido, dijo Matías antes de que las comunicaciones se cortaran. Una estación de investigación, ¿eh? Un cabló mientras miraba hacia atrás, bueno, no parece que nadie haya estado aquí desde hace mucho tiempo. Los paladines llegaron a una gran sala circular, una con un pedestal en el medio de la sala. Había una especie de dispositivo en el medio que estaba conectado con muchos cables. ¿Qué es eso? Preguntó Lance, señalándolo. Todos se acercaron lentamente al dispositivo, pero se mantuvieron relativamente alejados de él. Pidge levantó sus escáneres y lo escaneó, no estoy segura, parece ser una inteligencia artificial de algún tipo, un icono en su escaneo llamó su atención, y por lo que parece, está activo. Mientras tanto, Matías observó varios archivos de la base de datos extraída. Se vería a un comandante Galran realizando pruebas con armamento alienígena o examinando otras cosas aleatorias. Nada de lo cual despertó sus intereses. Para lo que realmente estaba allí era para descubrir qué diablos pasó. Ya había avanzado rápidamente a través de una gran parte de la base de archivos de la instalación, pero estaba buscando lo que estaba causando las señales y lo que fuera que intentaba matar su cerebro con sonido. Veamos, archivos de hace aproximadamente 2 años, si recuerdo mis lecciones forenses, los cuerpos esqueléticos son el resultado de aproximadamente 2 años de descomposición, asumiendo que la muerte y las condiciones de descomposición son así para los humanos en la Tierra, dijo Matías mientras hacía tapping. En el teclado holográfico. Apareció una entrada en el registro, no era lo que estaba buscando. Recorrió la base de datos hasta que algo llamó su atención. Había un archivo enorme en la base de datos de armas. Este archivo era más largo que los demás. Matías, sin dudarlo, hizo clic en el archivo. Apareció un nudo en su casco, que rápidamente se lo volvió a poner. Pudo ver a un oficial comandante de Galran inspeccionando una ojiva. Algo en esa ojiva activó una alarma en él. Registro de datos, 16.240.81. Nuestra flota se había topado con algunos adversarios interesantes, dice el otro. Sus principales combatientes tenían las formas y superaron a los nuestros. Sus barcos también eran diferentes, pero estaban en igualdad de condiciones. Los nuestros. Nosotros y en al final, destruyeron todas sus naves. En el campo de escombros, descubrimos estas ojivas inusuales. Solo pudimos rescatar 4 de ellas, el resto estaba demasiado destruido para ponerlas en uso. Vamos a analizarlas y probarlas. Despedirlos. Obviamente, el archivo se degradó con el tiempo, dados los extensos errores estáticos y de audio. Hubo un corte de salto masivo a una especie de rango en la superficie del planeta, donde la cámara podía ver tanto al comandante mirando por una ventana como al rango mismo. Activen los protocolos defensivos de la base. El comandante Galran gritó. Sí, señor. Un soldado de Galran gritó en respuesta. Un escudo hexagonal apareció sobre la base y luego desapareció. ¿Está lista la ojiva? Sí, comandante. Fuego. Él gritó. Hubo un silencio momentáneo antes de que se produjera un terrible destello. Fue un horrendo destello amarillo, pero lo que siguió fue una enorme esfera púrpura cada vez mayor que devoró todo lo que estaba a la vista. De repente aparecieron 2 más, como alarmas en la base. El suelo tembló bajo sus pies cuando la pantalla se llenó de estática por un momento antes de que las esferas se apagaran y la estática cesara. ¿Qué diablos, son estas cosas? Señor desconocido. Pero sean lo que sean estas cosas, tienen más potencia que cualquiera de nuestros misiles. Gritó un soldado Galran. Se vio a varios más corriendo por la pantalla. Separe el último, descubra cómo funciona y una forma de producirlo en masa.
Si se los mostramos al emperador, estará muy contento. El registro de datos terminó y los ojos de Matías temblaron y cayó de rodillas. Sintió que la bilis entraba por su garganta. La habitación empezó a dar vueltas y su visión se volvió borrosa. Esto fue una pesadilla. Esto no puede estar pasando. No hay manera de que consiguieran esas armas. Se gritó a sí mismo a toda prisa antes de volver a levantarse temblorosamente. No hay manera, no hay manera. Kate a Matías. La voz de Kate hizo que el niño saltara medio metro en el aire de miedo. ¿Has encontrado algo que nos cuente lo que pasó aquí? Matías, todavía tratando de recuperarse del shock, soltó una respuesta. No. No. No he encontrado nada que pueda decirte lo que ha estado pasando aquí, lo siento. Dijo eso rápidamente, el sudor corría por su rostro. Parecías entrar en pánico, ¿estás bien? Preguntó Ayura. Estoy bien. Kate simplemente me sobresaltó, eso es todo. Matías mintió. No quería alarmar a los paladines por su espantoso descubrimiento. Lo siento. Mántenos informados, afirmó Kate. He entendido. Matías se apresuró antes de que las comunicaciones quedaran en silencio. Regresando a los paladines. ¿Qué fue eso? Preguntó Lance, mientras seguía examinando el extraño dispositivo. No estoy seguro, él no es quien se asusta así. Algo está pasando, respondió Pidge mientras terminaba un escaneo, estoy detectando una señal proveniente del interior de este dispositivo. ¿Puedes determinar qué es? Preguntó Kate, mirando al paladín verde. Creo que sí, parece ser un... Pidge fue interrumpido cuando el dispositivo de repente estalló con luz. Todos retrocedieron y se alejaron de él, pareciendo mucho más espantosos que antes. Canción. Se reproduce Information High de Sharon Apple, de Macros Plus. Todos parecían estar mirando a su alrededor mientras la música comenzaba a sonar. ¿Todos los demás escuchan eso? Preguntó Unk, su armadura repentinamente temblando por el temblor. Sí, lo escuché, Ayura preparó su Bayard, y todos los demás hicieron lo mismo. Pidge también pudo oírlo. Se sintió más hermoso que cualquier otra cosa. De repente, un dolor se le clavó en la cabeza. Ella gimió mientras caía de rodillas, su mundo ligeramente desorientado. Todos los paladines masculinos cayeron al suelo, agarrándose la cabeza en agonía. Kate gruñía de dolor mientras Lance y Unk gritaban. La canción parecía un poco más fuerte que cuando sonó por primera vez. Pidge. Ayura corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. Gracias, murmuró y luego miró a los chicos antes de que sus ojos se abrieran mientras los miraban. Habían dejado de gritar y poco a poco se recuperaron de su momento. Todos ellos de pie y frente al dispositivo. Pidge lentamente se acercó al paladín amarillo, H-Unk. Lentamente se dieron la vuelta, sus rostros desprovistos de sus personalidades que alguna vez fueron brillantes. Había venas cobardes que brotaban de ellos, sus ojos estaban ennegrecidos y llenos de una malicia que alguna vez nunca existió. Pidge y Ayura retrocedieron lentamente, sus Bayards inactivos. Chicos. Pidge llamó a los paladines que se acercaban lentamente, sus oscuras sonrisas se hicieron más amplias. Un poco de saliva escapó de la boca de Lance, parecían más monstruos que humanos. Chicos. Somos nosotros. Pidge y Ayura. Ella prácticamente les gritó, pero no pasó nada. Los chicos se rieron de una manera que les provocó escalofríos a ambos. Ya no pueden oírte, gritó una voz femenina a su alrededor. La expresión de Ayura cambió a ira de inmediato, ¿quién eres? Su voz tenía algo de veneno que Pidge nunca había visto antes en su voz. Soy la encarnación de una inteligencia artificial perdida hace mucho tiempo, habló Lance. Su voz era tan horrenda en comparación con lo que alguna vez fue. Sonaba como si un demonio lo hubiera infestado. Soy el señor supremo de la galaxia, intervino Unk. Parecía mucho más intimidante que antes. Yo soy la sirena, habló Kate por última vez. Con eso, Kate activó su Bayard y cargó contra Ayura. Ayura nos movió, como si tuviera los pies pegados al suelo. Observó cómo el paladín cargaba contra ella, listo para derribarla. Ayura, muévete. Una voz gritó. Las dos chicas miraron hacia atrás para ver la culata de un rifle golpear la visera de Kate, tirándolo hacia los demás. Miraron y vieron a Matías, jadeando por respirar y el sudor rodando por su rostro, sin casco y con una cola de caballo hecha un desastre. Matías. Ambos gritaron asombrados. Tenemos que irnos ahora. Vamos.
Los agarró a ambos de las manos y los sacó corriendo de la habitación. Los paladines corruptos no lo siguieron. Matías. ¿Qué está pasando? ¿Cómo no te afecta? Gritó Pidge, su respiración rápidamente se volvió más ronca. No hay respuestas a esa pregunta, pero lo que puedo decir es esto. Esa IA de allí está controlando sus mentes. Era parte de una cultura derrotada por los Galra hace 3 años. Usaban canciones para someter a sus enemigos. Dijo mientras doblaba una esquina y luego se detuvo, inclinándose ligeramente para recuperar el aliento, los demás hicieron lo mismo. Miró a la vuelta de la esquina para ver si los seguían, pero nadie los había seguido. Luego miró a Pidge, en cuanto a cómo no estoy afectado, tengo una teoría. Hace unos años en mi época, ¿recuerdas cómo hablé sobre el síndrome de Barr? Creo que ese evento me ha dado una especie de resistencia a ese tipo de canciones que controlan la mente de las personas, pero es solo una teoría. Pero también escuchamos la canción. Y pude sentir que me daba dolor de cabeza. Pidge resopló, sus piernas temblaban ligeramente por la falta de energía. Entonces, ella también estaba tratando de apoderarse de ustedes dos. Pude ver cómo los alteanos no se vieron afectados, pero contigo, otra pregunta sin respuesta, supongo, dijo Matías, mirando a Pidge, una cosa es seguro que tenemos que llegar a los Lyons. Las dos mujeres asintieron y el trío salió corriendo del complejo, los fuertes vientos no mejoraron su estado de ánimo. ¿Qué vamos a hacer con los demás? Pidge gritó al viento. Tenemos que llegar al castillo de los leones. Podremos entender mejor a qué nos enfrentamos y cómo podemos ayudarlos. Gritó Matías, corriendo a través del viento. El tema se desvanece. Los tres llegaron a sus leones, Pidge y Matías abordaron el león verde y Ayura en el león azul. Los dos escaparon de la superficie del planeta y atravesaron la línea de nubes, saludando al castillo de los leones. La voz de Shiro llegó, Pidge, Matías, Ayura. ¿Qué está pasando ahí abajo? Perdimos tu señal. Shiro. El complejo es una institución de armas Galran. Capturaron un dispositivo que les ha lavado el cerebro a los demás. Se llama a sí mismo Sirena. Matías gritó detrás de Pidge. El tema se reinicia y se reanuda. Detrás de nosotros. Ayura gritó a través de las comunicaciones. Los dos miraron hacia atrás y, para su horror, la nave Galran se elevó de las nubes. Otros 3 objetos surgieron de las nubes, fueron los otros leones, quienes comenzaron a perseguir y atacar al león azul y verde. Pidge gritó y Matías se agarró a la silla del piloto mientras una explosión sacudía el casco del león verde. Pronto se produjo una batalla entre los paladines corruptos de la sirena y los restantes paladines de Voltron. Ayura. Shiro se está agarrando la cabeza por el dolor. La voz de Koran gritó desde las comunicaciones. Estoy bien. Shiro gritó detrás de él. El sudor le goteaba de la cabeza. Shiro, solo ten cuidado. Matías chilló. ¿Dónde está la IA? Ya no la veo en los escáneos de la base. Gritó Pidge. Matías abrió un UD y escribió algunos números. Está en la nave Galra. Creo que si destruimos la IA, podremos liberar a los demás de la sirena. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo destruimos el barco? Preguntó Ayura, esquivando una explosión del león negro, no podemos formar Voltron. Matías miró al vacío mientras pensaba por unos momentos, luego tocó el hombro de Pidge. Necesitamos ver si las modificaciones de esa nave son más extensas que solo su tamaño. Acércate a la nave y dispárale. Pidge asintió y cargó contra el cruiser. De repente, la nave disparó láseres, pero eran muy diferentes. Parecían más balas que láseres. Sin embargo, dispararon un tiro desde la boca del león verde. La explosión alcanzó un escudo que la desvió por completo. Este escudo era mucho más poderoso. No podemos traspasar sus escudos. Pidge gritó mientras se separaban. El fuego láser se intensificó tanto desde los paladines corruptos como desde el crucero. Matías se llevó una mano a la barbilla mientras pensaba profundamente, luego se dio cuenta. Pidge, tráeme de regreso a la base, tal vez haya algo que podamos usar para luchar por nosotros. No voy a poder aterrizar, tendrás que saltar. Gritó Pidge mientras una explosión sacudía levemente al león, que encontraste ahí abajo. Creo que podría haber un arma que sea lo suficientemente poderosa como para matar 2 pájaros de un tiro, confía en mí. Gritó Matías mientras agarraba su rifle y se acercaba a la puerta, su casco apareció en su cabeza. Pidge lo miró por un momento antes de asentir.
La boca del león verde se abrió, permitiendo a Matías saltar fuera de la seguridad del león y entrar en el duro combate. Los láseres volaron a su alrededor mientras se escuchaban explosiones que lastimaban sus oídos. Justo cuando el suelo se acercaba lentamente, Matías giró y activó los propulsores de su espalda, ralentizando su descenso y aterrizando en el suelo polvoriento. Corrió de regreso a la base, saltando sobre los numerosos cadáveres y drones. Corrió hacia varios cuartos de almacenamiento, escaneó el área con los ojos, pero no encontró nada. Se acercó a uno que parecía mucho más protegido que los demás. Derribó la puerta y miró dentro. En el interior, en un pequeño banco dentro de un hangar, había una ojiva. Matías sintió un nudo en la garganta cuando se acercó. Los sonidos de la batalla en el exterior fueron ahogados por los muros reforzados, pero el temblor del lugar aún era evidente. Se detuvo junto a la bomba y le quitó un poco de polvo. Se quitaron algunas placas para desmontarlo. Del polvo levantado aparecieron un logotipo y un acrónimo que reconoció inmediatamente. Monjas. Matías miró hacia abajo con tristeza. Él no quería esto aquí. Esto no debería estar en manos de Galra. Afortunadamente, parecía que apenas lo habían desarmado antes de que todo el personal fuera asesinado. Matías presionó algunos botones, interruptores y presionó algunas teclas en un holopad. El dispositivo cobró vida de repente. Una parte de él se sintió aliviada y parte de su estómago se hundió. Aún funciona, la última de estas ojivas, se dijo a sí mismo. Su mirada cayó al suelo, ojalá nunca hubieras existido. Tu poder destructivo me asusta, pero te necesito ahora para una última misión. Cogió un mamparo de una mesa y lo volvió a cerrar a la ojiva. Sabía que no podía soldarlo ni atornillarlo, así que hizo todo lo posible para sellarlo. Miró alrededor del pequeño hangar buscando una manera de transportarlo, entonces vio algo que llamó su atención. No le gustaba esto, especialmente si salía mal, pero esta era la única opción. De vuelta con Pige y Ayura. Las explosiones sacudieron a la pequeña niña mientras giraba alrededor de una formación de nubes. Con el león negro persiguiéndola, prácticamente podía escuchar la risa maníaca de Kate en las comunicaciones. «Kate, sal de eso, maldita». Ella gritó mientras se apartaba del camino para verlo ciego. Disparó un láser que golpeó el costado del león negro y lo arrojó del cielo. Ella estaba cansada. El sudor goteaba por su rostro como si fuera una cascada. A Ayura tampoco le estaba yendo bien. Mientras los leones amarillos y rojos seguían acosándola y derribándola. Pidge agarró sus controles con fuerza, lista para cargar cuando una firma de la base. Miró hacia abajo para ver un caza Galran con algo debajo de una de sus alas cargando contra el crucero. Sus ojos se abrieron, Matías. No me hagas caso. Bromeó mientras avanzaba hacia el crucero, que había comenzado a abrir fuego contra él. Su caza capturado hizo todo lo posible para evitar el ataque de los láseres, pero uno rozó un ala, sacudiendo al caza. Pidge pudo escuchar un gruñido proveniente de Matías, escucha. En el momento en que dispare esta cosa, interrumpe inmediatamente. ¿Qué? Preguntó Pidge, levantando una ceja. Confía en mí. Gritó mientras se acercaba a la nave, el fuego láser se intensificó. Presionó un gatillo y gritó. Fuego. Tan pronto como disparó el misil, una de sus alas explotó repentinamente, enviándolo hacia la superficie en una bola de fuego. Pidge se alejó rápidamente de la batalla y recogió a Matías, quien había salido del caza lanzando bolas de fuego y lentamente había caído al suelo. Matías corrió a la cabina del león y observó cómo el misil penetraba los escudos del barco y chocaba contra la superestructura del barco. El tema termina. De repente, una bola de color púrpura brillante envolvió el barco, aplastándolo en una bola que se hundió en el aura envolvente o púrpura. El arma aumentó lentamente de tamaño, lo que obligó a Pidge a alejarse de la explosión que se aproximaba. La explosión siguió aumentando de tamaño durante unos momentos más antes de que de repente cayera sobre sí misma y desapareciera. El arma separó las nubes, revelando un pequeño sol amarillo en el cielo por un breve momento antes de que otras nubes lo llenaran. Funcionó. Pidge gritó de alegría cuando los paladines corruptos de repente se detuvieron en seco. Gemidos unánimes surgieron de los tres. Kuke, ¿qué pasó? Preguntó Unk. No sé, todo lo que recuerdo es haber visto a una hermosa dama antes de que todo se volviera negro, Lance ronroneó cuando lanzó el adjetivo, haciendo que todos se estremecieran. Matías, ¿cuál era esa arma? Preguntó Ayura, aparentemente un poco preocupada.
Matías se frotó la nuca, ese solo algo que otra raza desarrolló hace algunos años. Ayura parecía escéptica, pero asintió. Vámonos a casa, ha sido un día largo, Pidge bostezó, a lo que todos murmuraron y aceptaron, regresando lentamente a casa. Mucho más tarde, Pidge se sentó en su cama, mirando su computadora portátil mientras tecleaba en el teclado. Las comunicaciones se apagaron de repente, pero se escuchó una voz que no esperaba. Necesito a todos en el puente, inmediatamente. Hay algo que debo discutir con todos ustedes, esa era la voz de Matías. Cerró su computadora portátil y saltó de la cama, antes de salir de su habitación y caminar por los pasillos hacia el puente. Al entrar al puente, no fue una sorpresa que ella fuera la última en entrar. Matías tenía una expresión rara en su rostro mientras miraba a todos. Muy bien, ¿qué es tan importante para que tuviste que interrumpirme cuando estaba a punto de irme a la cama? Lance gimió molesto. Se trata de la misión y el incidente de hoy. Tengo algo que decirles a todos, dijo Matías mientras preparaba un datapad. Tengo la sensación de que a ninguno de nosotros le va a gustar lo que estás a punto de decir, Ayura habló. No, no, no lo harás. Francamente, yo tampoco quiero discutirlo, pero ahora no tengo otra opción después de verificar mis teorías, dijo Matías. ¿Se trata de la IA que nos poseyó? Preguntó Unk, levantando una mano. No, pero debo admitir que vi algo así antes. De todos modos, es con respecto al arma que se usó para destruir la IA que los traje a todos aquí, Matías hizo una pausa mientras repetía la explosión violácea en el barco. Los rostros de todos estaban llenos de anticipación, pero muchos mostraban preocupación en sus expresiones. El Galra tenía varios más de estos que tomaron de una flota varios días antes de sus primeras pruebas, que están aquí. Reprodujo un registro de las tres explosiones que estallaron en la superficie del planeta. Así que eso es lo que causó esas explosiones, dijo Pidge mientras colocaba una mano en sus barbillas. Sí, pero debo confesarles algo a todos ustedes, Matías mantuvo la cabeza gacha, yo, sé cuáles son esas armas, vinieron de mi universo, todos jadearon. ¿Qué? Todos gritaron al mismo tiempo, haciendo que el piloto se estremeciera. ¿Por qué ocultas esto? Lance le gritó, señalándolo directamente. Yo, no estaba seguro de si lo que vi era realmente cierto, pero ahora sé que lo que vi fue real, dijo Matías en voz baja. Bueno, ¿qué son exactamente? Ayura tragó levemente. Matías respiró hondo, armamento dimensional. Todos quedaron sin palabras mientras continuaba, la curvatura del tiempo y el espacio para romper esa área dada. En esencia, capaz de incinerar planetas y flotas de un solo disparo, estos fueron los misiles más destructivos jamás ideados, fueron creados para destruir al Bajra. Cuando se volvieron inmunes a las armas reaccionarias. Como sin duda suena, estas armas son mucho más mortíferas y poderosas que los misiles de reacción. Entonces, ¿y cómo llegaron aquí ahí? Preguntó Koran. Una flota de naves Galra se enfrentó a una flota de naves, que solo puedo asumir que son naves Nuns, ERM, lo siento, el nuevo gobierno de las Naciones Unidas o la ONU SPACI. De todos modos, destruyeron esa flota y rescataron los misiles. Solo parece que lograron capturar a cuatro y no pudieron recuperar nada más. Si Galra hubiera logrado replicar esas ojivas, Ayura se calló. La guerra ya habría terminado, Unk terminó su frase. Una cosa que me preocupa es el hecho de que conocen las armas dimensionales, y trataron de diseccionarlas y hacer más, pero lo más preocupante para mí es que había más de mi gente ahí fuera, pero fueron masacrados sin piedad. Y su tecnología tomada, dijo Matías mientras agarraba la almohadilla con más fuerza. Yo, se secó una lágrima de los ojos, lo siento. Pidge se acercó a Matías y lo rodeó con sus brazos, enterrando su rostro en su pecho. Todos los demás se unieron a él. Él sonrió mientras le devolvía el gesto, pero frunció el ceño ante la posibilidad que entró en su mente. Si los Galra hubieran logrado aprender sobre nosotros y nuestra tecnología y qué más han asimilado y podrían tener más armas nuestras, ¿sí? Mi gente es mantenida como esclava. ¿Qué más ha saqueado el Imperio Galran de mi universo?